al final la esencia de lo que es la música es la unión de mucha gente. Una orquesta de 100 personas, individuos que actúan como una sola unidad, dirigidos por una persona que tiene que pensar como el compositor que transmite una música que tiene que ser tocada por todos y el público que se supone que tiene que llegar ese mensaje. ¿De arriba? ¿No? ¿De arriba? Sí. La música es el reflejo más perfecto de una época. ¿Cuál es nuestro tiempo? Hey, much better, much better. Miras El País de las Tentaciones, ¿no? Por ejemplo, o otro así. Miras arquitectos, los más grandes. Escritores, los más grandes. Pintores, los más contemporáneos, ¿no? Los más contemporáneos. Músicos, el canto al loco. Porque yo muchas veces me he preguntado si muchos conciertos de músicas más accesibles, por decirlo de alguna manera, funcionarían igual de bien si quitas todo el componente de show, ¿no? Y todo el componente de espectáculo, que yo creo que es a veces lo que le falta a la música contemporánea. En el futuro, un ruido de camión, un ruido de lo que sea, será música. Solo tienes que organizarla. Es el tiempo del caos,